que para mí es un gusto teneros aquí, una parte de mi familia. Yo estuve en los claretianos para situarlo, de modo que todos sepan en qué años, yo era del curso detrás del Padre Abella. I am happy to meet you here this afternoon, part of my Christian family. For your information, I was part of the promotion some years before Father Abella. Éramos, yo como entré como vocación tardía, a los 18 años, en la vocación tardía. I entered as a late vocation in the congregation. Tuve que hacer el postulantado en MIC. I did my postulancy in MIC. Entonces, con los de mi curso, siempre llevaba 3 o 4 meses de retraso. So with my companions, it was always 3 or 4 years away. Much later than my companions. Sorry, much. Entonces, el padre Abella era del curso de atrás, pero coincidimos en mí prácticamente 3 o 4 meses. Y después en Solsona, donde hice la filosofía, los 3 años de filosofía. Y con él ha quedado una amistad que continúa. Estuvo aquí hace unos meses cuando fue a visitar mi vida los obispos del Cajón en Roma. So I coincided with Father Abella during that time, in Vic, and also when I was in Solsona also. We did have some visits, no, but Father Abella was in a visit. Entonces, después de hacer la filosofía, hoy al final de los cursos de filosofía, empecé a plantearme la vocación monástica. So during the last years of my philosophy years, I started to think about the monastic life. Y con el que era prefecto de estudiantes en aquel momento, el padre Antonio Gómez, que todavía vive sus 20 y tantos años. During that time, the prefect of the students or formation was Father Antonio Gómez, is still living in Barcelona. Entonces, yo le planteé lo que yo sentía y quedamos en que yo hiciera un año de vida comunitaria en Sallent, que entonces había un joven que entonces daba clases y vivía en una comunidad, éramos 7 u 8 en la comunidad. Con otro que igual algunos conocen porque también estuvo en Roma, con el padre José Sureda. Sí. Era el superior de la comunidad de Sallent. So during that time I was living with 6 or 7 or 8 in the community of Sallent. And then I also coincided with other traditions like Father Sureda. Entonces ya, si de Sallent, pasé aquí directamente. Then after Sallent, I moved here in Montserrat. Y puedo decir, sinceramente, que no me arrepiento, al contrario, fue una vocación muy importante para mi vida el paso por la congregación. I do not regret my experience with the, in my passage in the congregation. Y por eso dije al principio que formáis parte de mi familia. That's why I was saying in the beginning that you are part of my family. La siento como una segunda familia al lado de mi familia natural. I feel that you're still my second family after my natural family. Y tampoco me arrepiento del paso que hice pues para venir a Montserrat. I still do not regret my passage, no, from my transfer from the commissions to the Montserrat family. Dios hace las cosas según sus proyectos y sus caminos, y a veces uno no sospecharía dónde le va a llevar el camino que ha iniciado. You all know that God's way are mysterious, no, so we don't know where God will lead us. Y aquí en Montserrat, después de terminar los estudios, así me hicieron maestro de novicios. When I was finishing my studies, when I finished my studies in Montserrat, I was assigned as a novice master. Me nombraron por 3 años, pero la cosa duró 16. Normally I was supposed to be master of novices for 3 years, but it lasted 16 years. Y durante ese tiempo de maestros novicios, descubrí que yo no era el primer claretiano que había pasado a Montserrat. And during my years as novice master, I discovered that I was not the only or the first clerician, former clerician who passed to the
Monsieur Montserrat. Un hermano del padre Esteban Sala, de los cofundadores, Bernardo Sala, era monje del monasterio de San Fernando de Guíxols. Luego con la desamortización cerraron los monasterios. So discovered that one brother of our co-founder, Stephen Sala, he was also a monk in San Fernando de Guíxols. Entonces, cuando cerraron el monasterio por orden del gobierno, pasó a la congregación naciente donde estaba su hermano y donde estaba el padre Claret. So this father, Father Sala, when their monastery was dissolved, he passed to the congregation that is recently founded. Y una vez se pudieron volver a abrir los monasterios, es decir, el primer monasterio que dejaron que se abriera fue el de Montserrat por razón del santuario. And after that, the first monastery that was reopened was Montserrat because of the monastery. Entonces él pasó otra vez a su vida monástica. So this brother passed to the monastic life again. Y aquí lo hicieron maestro de novicios. And he was named novice. Pero su periodo no fue tan largo como el mío. Su periodo de maestro de novicio, su tiempo de maestro. But during his time as a novice master, no fue tan largo como el mío. Yeah, it was shorter, no? Porque murió a los 10 años de haber ingresado aquí en Montserrat. Because he died 10 years after entering this monastery. Y la relación, eso lo saben mejor ustedes que yo, por lo menos tienen tan más vivo que yo en ese momento, pues del padre Claret con Montserrat fue muy intensa la devoción a la Virgen, incluso durante el periodo que no había comunidad, que estaba el santuario cerrado. So the relationship, as you know, of Father Claret with Montserrat is very intense, no? Not because only of his Marian devotion, no? But even even though the monastery was closed, he was still subía la peregrinación aquí. Después puso la librería religiosa bajo el patrocinio de la Virgen de Montserrat. So Father Dan started the library, the librería, the bookstore, religious bookstore here. Y después cuando estuvo en Madrid como confesor de la Reina, durante un tiempo su iglesia era la iglesia de Nuestra Señora de Montserrat de Madrid. And when Father Claret was the confessor to the Queen, his church in Madrid is also the Church of Montserrat. Que era un monasterio fundado por monjes de Montserrat. Which was also a monastery founded by the monks of Montserrat. Pero que después con la desamortización quedó sin monjes. But after that there were no more monks. Y después el Padre Claret también fue de los que ayudó a que el gobierno autorizara la reapertura del monasterio, porque al principio de la desamortización dejaron que los monjes estuvieran aquí como capellanes del santuario. So Father Claret worked very hard with the government, no, in order for them to reopen the monastery, no, even though at the beginning they were they can go up here as chaplains of the sanctuary. No podían vestir el hábito monástico y, lo que era más importante, no podían tener noviciado. Even though they cannot wear their habits, and the other thing is that they cannot have novices during that time. Pues una de las personalidades que trabajó para eso, que influyó, fue el padre Claret. So one of the people who worked for this to be in reality was Father Claret. Nada más. Muy bienvenidos.